Hola Rosalba, perdón por la señal más basura que he tenido en toda mi vida. Bienvenida nuevamente, Rosalba. Florecita Mejía, bienvenida. Bienvenido gente, ya estoy compartiendo otra vez por que se me cortó el en vivo anteriormente. Y pues aquí estamos compartiendo otra vez el en vivo. En serio, Blanqui, ¿cuándo la veré? Bienvenida. Gracias, Rosalba. Gracias Eduardo Maidana. Saludos de Edu y Mari. Saludos Edu y Mari. Eduardo y Mari. Jordan, ¿cómo estás? Florecita, linda tarde. Ya no se te para, jaja, ja, yo soy Roscana, mujer de Tilín. Estela Smith, bienvenida nuevamente. Saludos, Edgar Flores, bienvenido. Les invito a que dejen su like, gente. Otra vez les invito a que dejen su like, si no sería mucha molestia, por favor, dejando el. Ya ni le Paraguay. Ay, Dios mío. Vean, gente, supuestamente esto es lo que van a sustituir, supuestamente, los bailes. Gracias, gente, les invito a que dejen su like nuevamente, por favor, les invito a que dejen su like. Y pues yo digo, si ellos quieren que hagan eso y que los creadores de contenido graben, que por favor permitan las herramientas para que el creador de contenido grabe aquí lo que se está dando, el evento aquí. Porque eso de que estén poniendo música de derechos de autor, pues ellos quieren que grabe, o sea, no es complicado. Y eso también, ¿verdad? Eso aplica para TikTok, porque TikTok ya no está teniendo mucho los derechos de autor de música o de sonido, incluyendo los derechos de autor de imagen también. Eso se está complicando hoy en día en las redes sociales. Saludos, Dago Tiro Loco. ¿Qué están haciendo ahí? Pues ahorita nada, aquí esperando a ver si hay alguna respuesta de él. Los combos. Saludos Karina, ¿cómo estás amiga? Bienvenida. En tiempo récord les invito a que dejen su like, gente. Vamos dejando ese like, los recién conectados.
a las 6 de la tarde. Así dicen que estará la orquesta allá, supuestamente allá va a estar. Así como estuve en diciembre ahí, volverá a estar ahí la orquesta. Vamos a ver qué tal. Milay 11. Gracias, Karina. ¿Cómo está, amiga? Ya en casita, descansando. Vamos a ver qué nos depara esta Semana Santa. Gente, hay un evento bonito en esta Semana Santa, allá en el Museo del Ferrocarril. Si alguien desea patrocinarme, no hay problema. De hecho, no es mucho dinero. De hecho, ahí la entrada vale unos 50. Con que yo lleve unos 10 dólares para la comida ahí adentro, está bien. Hay muchos eventos de tipo así de superhéroes, de anime, todo, todo lo que a uno de otaku le gusta. Según día. Ay, las normas de contenido, pero primero tienen que dar la oportunidad a los que ganan el dinero aquí honorablemente con los del combo. Si van a hacer eso de los contenidos, pues eso que sea más tarde, o sea, en un futuro no muy lejano. Pero actualmente lo que se preocupa aquí son los integrantes de cada con bajas personas que viven de la música, que desde pequeño su trabajo ha sido la música. Para los que dicen que eso no es trabajo, entonces no sé qué es para ustedes. Si tu cantante favorito, bueno, si dicen que no es trabajo lo que es la música, entonces tu cantante favorito es un mantenido. Por ti, ¿por qué? Porque tú consumes lo que te gusta. Y si te gusta una canción, te voy a dar un ejemplo. Luis Miguel, tú lo que estás haciendo es mantener a Luis Miguel, reproducir su música y todo eso. O sea, la verdad que hoy en día para los músicos, los creadores de la música, valga la redundancia, todo eso es trabajo. Y ustedes con agradecimiento es el que reproducen sus músicas, todo eso. Actualmente así es con los combos. Qué bueno, Karina, qué bueno, que descanse, que descanse. Gracias, Melba Span, bienvenida. Saludos cordiales de Huawei, Marbella y tu señora Elvita. Dice, yo di mi like número 9, feliz domingo de Ramos. Dios lo bendiga siempre. Soy Dimerci. Gracias, Dimerci. Se les quiere. Ellas ya están aquí, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues a ver qué tal. Gracias, mi gente, por ese apoyo, se les quiere. Vamos a ver qué hay por allá. Saludos, gente, bendiciones. Así está el ambiente aquí. ¿Qué ha dicho? ¿Eh? No, y no estoy enfocando ahorita. Ahí es el video donde está con Ayanira, que cae embrocado por aquí, creo que. Embrocado. Bueno, pero hoy es que caigo embrocado. ¿Dónde? Es un video que han hecho los dos. Ah, what is el TikTok. Ah, no, hombre, pero el TikTok es una pantomima que estamos haciendo ahí, de una novela. A mí le dice. Ay, no me digas a mí. ¿Qué? A mí dígale. Es que así es el TikTok. Que así es el TikTok. Dice, espérame, gracias a mi gente por ese apoyo. Va a creer que viene a hacer un en vivo temprano y se me corta la señal, a veces como que falla. ¿Y por qué? No sé. ¿Los de saldo? Pues. Es ilimitado, vas a creer. ¿Ah? Yo creo que por este evento. Que va a haber juegos, mira esa mesa que está muy lejos para que se mueva. Esa mesa se va a poner tan bonita. Un evento allá de baile. Gracias, mi gente, por ese apoyo. Gracias a los que nos están apoyando. Es que como es vacaciones y la gente está de vacaciones con el juego para que la gente venga a divertirse con la familia. Así es, como va a tener el después, va a ver. Thank you.
Saludos. Chico Plata te mandan saludos aquí. ¿Quién? Josué te manda saludos. Josué, saludos, bendiciones, gracias. Aquí estamos en la Plaza Libertad con un solito bien bueno, casi nos rechinamos, pero aquí estamos viendo las producciones y juegos alegres que han venido a hacer aquí al Parque Libertad. Un saludo, un abrazo, gracias. Bendiciones. Gracias, mi gente. Como las 6:30. Y aquí supuestamente van a poner también. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo está, amigo? A ver, ¿por qué? Pero está poniendo la tarifa. Y anda con, sin las cariñosas, no anda con las cariñosas, lástima, pero bueno. José, hola, dice Rosalba. Gracias, mi gente, por ese apoyo. Hola, Edgar. Gracias, mi gente, por ese apoyo. Vean qué bonito acá. A ver, algún evento de concursos, pero bueno, así estaban allá en Sub City también, ¿verdad? De estas sillas se ponen allá en la playa. Ah, pero allá en la playa, en las zonas costeras de El Salvador, ayer que fuimos, ¡puela! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Así que galán. No, en serio, o sea, es el calor horrible que uno desea tener mejor frío que calor. Algo así se ve en las playas, los asientos. Estuve viendo un video que están remodelando todos los parques. ¿Será que esa es la idea? Es Merva Span. Aquí el parque está remodelado. Tiene apenas 5 años, ya va casi 6 años de estar remodelado. Lo malo es de que no facilitan información el por qué no hay. Unos dicen una cosa, otros dicen que el comunicado que dijo aquella vez el alcalde, no entiendo muy bien, que dice que está larga lucha de lo que es regular, lo que es el desorden en la plaza, pero es mentira. ¿Cuántas veces he sabido eso? De hecho, alguna vez tuvimos la reunión, solo una vez. Hola, guapa. Hola, viejo. ¿Qué tal? ¿Ya jugaste ahí? Sí, ya, no gané nada. No ganaste, es que no se sabe si es concurso. Solo es un juego nada más para familia. Creo que al final eso ocurre. Te lo digo porque yo jugué hace tiempo. No. Así me pasa a mí. Cuídate, pues. Está allá, va, Piojo, tomando su café. Don Dago Tiro Loco, ¿cómo está usted? No, es como que no sé qué evento será ahí, pero se han puesto como asientos y esos asientos son de playa, son de los, como se dice, de los cafés, de los restaurantes que se encuentran en las playas. Y como estamos aquí en época de playa, ya en Semana Santa, que la mayoría de personas, como es época de playa, todo está adornado, ¿verdad? Como si fuera la zona costera aquí en San Salvador. Sí, no ganó nada el pobre Piojo. Saludos, Rubén Alcántar. Alfredo, aquí en mi cantón, en el Guayabal, dice. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Romy? Dago Tiro Loco, saludos, dice Rubén Alcántar. Gracias, Mari Carmen, por ese like. Por allá estuve yo en Sur City, ahí por el Sunset Park, ahí por todo eso.
y se sentía un poco, o sea, con calor, a diferencia del calor de aquí. Bueno, ya no dejaron pasar vehículos allá porque allá están poniendo mesas, todo eso. Pero este evento es de playa, ¿me entienden? Este evento se llama, aquí, así se llama el evento, vean. Vean, búsquenlo en las redes sociales, búsquenlo en Instagram, en Facebook, en Twitter, hoy la aplicación se llama X, en YouTube, en todo, ¿verdad? Así se llama el evento, Seabar Summer Fix. Sí, va al Summerfe, mala onda, se nos acabó las bendiciones. Ay, Roxana, mujer de Tilling. No alcanza a escribir bien cómo se siente el calor. Guau, ahorita me acabo de suscribir. Gracias, Edgar. Pues así se ve. Así se llama este evento. Es durante lo que dura la Semana Santa. Todo esto es playa. Aquí es el área de juego, de torneo, jack y lotería. Ah, esos jueguitos a mí. Antes había bueno, allá en el pueblo donde vive mi mamá, como ahí pasamos 16 años viviendo. Me acuerdo yo que había un lugar que era para niños, donde aprendíamos juegos de computación, que se llamaba Ludotecas Naves, algo así. Me acuerdo yo que jugábamos seguido con las ludotecarias, valga la redundancia, este tipo de juegos. De lotería, que de jack, que de cosas así. Pero la verdad que sí, me trae nostalgia, una nostalgia no buena, sino que mala, porque la mayoría de mi infancia la pasándola en el Rosario La Paz, la pasé muy mal. En la escuela me trataban mal los alumnos, los compañeros, los disque compañeros. Me enfermé, todo eso. Gracias a Dios ya estoy vivito y coliendo. Les invito a que dejen su like, gente. 78 conectados y 28 likes. Vamos por ese like. Recuerden que el like es este, el pulgar arriba. Pulgar arriba. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pero si está aquí el evento. Allá va a estar la orquesta. Allá va a estar la orquesta. Vean allá. Ok, Rubén Alcántara. Gracias, sí, así es, like y más para nada. Todo es playa, ¿eh? Allá sí. Todo es playa para el Chico Plata. Hoy nos lo invitó el Chele Yona. Chele Yona. Según. ¿El qué? Quedan suspendidas. Bueno, estas son actividades, por si no lo sabía. Estas son actividades. Lo es lo que no entiendo yo allí cuando dicen eso. Ahí, pero hasta nuevo aviso. ¿Ah? A ver quién va a estar ahí. La orquesta. La marimba. Orquesta, dice ahí. Ahí dice orquesta, ya. Pero no se sabe si por cuánto tiempo. Ay, qué fresco se siente aquí, mira. Pero lástima que aquí no puedo estar mucho porque estoy, bueno, aquí cerca han puesto música con derecho de autor. Sí, ahí anda este, ya se acaba de ir a sentar por ahí. Bueno, pues así está el ambiente.
Gracias por los likes, gente. Vamos, les invito a los 84 conectados que dejen su like. Aquí va a estar la orquesta. Ya es de las 3:30, 4 de la tarde van a estar aquí ellos tocando. Pero lástima que quién sabe que yo logre llegar a grabar hasta esa hora. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, una pregunta ya. No, ya que el impostillo no han regresado. No se sabe qué evento y qué motivo. Bueno, no se sabe qué motivo tendrán y tienen que por lo menos convocar una reunión a todos ellos, vea, una reunión que sepan por lo menos, vea, saber por qué no hay combos. Que mucha gente vean sentada. Tienen anda bolo, guagua, dice, ay, Dios mío. Así está el ambiente aquí, gente. Les repito, lo chistoso es que, bueno, ahí dijeron que la actividad suspendida hasta nuevo aviso. Pero no, cuando dicen actividad tienen que hacer esto cuando es igual, ahí dicen hasta nuevo aviso, primero Dios, después de estos vuelva toda la normalidad. Gracias Jacqueline Portillo. Tilín está con Rook, dice Sangre Azul. A Tilín lo acabo de ver con una mujer, dice Daisy Hernández. Santo Dios. Ok, gente, les invito a que dejen su like, que comenten, compartan. Sean bienvenidos a Super Chat, gente. Gracias por ese apoyo. Gracias a que nos están comentando, saludando ahí, dejando su like. Gracias, gente. Que Yamaha dice, digo, qué onda. Ah, bueno, feliz domingo, reserva, dice Miguel Ángel. Esta cosa se me quitaron. Y esas cuentas, ¿para qué son? ¿Cuándo quedó? Ahí anda en el tinete y con ella. Gracias a mi gente por ese apoyo, qué chistoso. Es que nos están comprando, dejando su like. Creo que me traiciona con Alondra, dice Roxana. Robotron, ¿cómo estás? Me escuchas, dice el Bayunco. Bueno, aquí estamos nuevamente, lo que es en el Parque Libertad, Plaza Libertad, Parque Libertad de Santa Ana. Esta es Plaza Libertad. Plaza Libertad, en pocas palabras, ya somos placeros nosotros. Nada, mentira. Este Tilín tiene varias, dice. Ay, Dios mío. Ay, Tilín. Ay, gracias, mi gente, por ese apoyo. Que lo quieran. Mira qué bonito, ve, qué bonito. Ya vas a llorar. Venga. Dice. Este tiene internet.
están viviendo acá. No, no sé de eso, sangre azul. Gracias, Rosiver, por ese like. Yanina, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una perrita de música, huevo pollo. ¿Qué es eso? ¿Perrita de qué? ¿Perrita? ¿Qué hora es el show? No sé, lo de la orquesta será hasta tipo 4:30, huevo. Así como lo hacen en la Plaza Murrazán. No se sabe muy bien. Saludos, Yanina, dice el Miguel Ángel. Ay, ay, ay. Quiero botar este volado. No, no, lo hago más tarde. Que dice que ver. Ah, ok. Rosalba andaba con el chapulín. Dice Yanina. Dice, soy DC Familia Chá, feliz Domingo de Ramos, Dios lo bendiga grandemente. Yanina, saludos, bienvenida, buenas, dice Jordan. Esa prima dice Jordan, se me ha muerto el parque. Ay, qué lástima. Vamos por más like, gente. Quedó muerto el parque porque como aquí dicen uno que era el culpable en los combos.
eso es lo que dicen las malas lenguas. Michael está lavando los platos, dice Jordan. Dice que habrá en el parque, nada, solo, bueno, es que dice un evento ahí de música, de orquesta, pero solo eso es. Guagua, ¿cuánto tiempo piensa andar en el parque sin convoy? La cosa es esta. La cosa es esta. Depende. Depende, porque a veces la onda es de que yo no. Para eso se necesita, para ir a grabar otra parte, necesita mucha inversión, mucho dinero, comida, hospedaje, para ir al baño. Cosa que hoy en día no se ve, o sea, muy seguido. Para mí no se me ve muy seguido eso. No, que va Miguel, de en serio, ¿será que piensa eso? Por favor, de Miguel Ramos, dice. No lo sé, Rosalba. Esperar mucho tiempo, se van a aburrir mucho y no. Porque lo de la orquesta será tipo 3:30 a 3 a 4:30 de la tarde, creo, lo que es el inicio de la orquesta. Si no es a las 3:30 de la tarde, sería a las 4:30 de la tarde. O sea, 4:30, 3:30. Y en lo que se espera, muchos se van a aburrir. Esperar en este en vivo. Ideas Creativas, bienvenido desde Tuxtepec, Oaxaca, México. Saludos, Ideas Creativas. No, Luciérnaga, no. Y quién sabe. Amigo, ¿cómo ha estado? Yo lo conozco, usted. Ah. Desde allá, de YouTube. Gracias. Déjalo ahí que me está hablando, dice que no es. Saludos, Rapito. Saludos, Karina, dice. Hola, Rapito, dice Karina. Luciana, buenas tardes. Les invito a que dejen su like, gente. 78 conectados. Bueno, si está en el ambiente aquí. Ah, sí, que le cambie el nombre, soy DC. Carlos Belloso, ¿cómo aparece en Facebook? Dice. Luciana, bendiciones mil por saludarme, bellas, con cariño, dice. Así está el ambiente aquí, muy tristón, muy aburrido.
Ideas Creativas, saludos. Bueno, si está el ambiente ahorita. Y El Salvador es pro la creatividad también y mucho, pero mucho dinero para salir. Yo como no quisiera yo ir a hacer un pequeño videoblog al Boquerón, a la playa, a las Tunas, ahí donde estuvo la Silviona hace poco, allá a la Barra de Santiago, al lago de Coatepeque, al lago Ilopango, hacer vlogs por lo menos de los hoteles del más barato al más caro. Todo eso se requiere mucho, pero mucho gasto. Hacer un evento, tu propio evento desde tu casa. Ok, Rosalba, no hay problema. O sea, esto no, creo que solo es de ir y decir, ajá, vamos a ir todos en grupo a la playa. Vean, les voy a dar un ejemplo. Ayer, vea, los colegas, vea, la YouTube salvadoreña y otros youtubers, hicieron eso, pero ya tenían días de estarlo hablando. No solo de decir, ajá, vámonos al día siguiente, solo pagamos esto y esto ya. No. Esto se requiere mucho sacrificio y gasto. Y no solo decir, ajá, que no se quebró. No. Yo, veré. Vaya, tú dijiste a los chorros, claro, pero tu situación. Mire, Rin, saludos. Saludos, Ángel Alvarado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Karina? ¿Qué pasó aquí? Guagua, desbloquea esa. ¿A quién? No, no la he bloqueado. No la he bloqueado. Karina bloqueó temporalmente a Elsa, temporalmente durante 86 mil segundos. Hagan cuenta cuánto es 86 mil segundos. Ya lo hice, Daniel, y ahí ahorita no se puede caminar porque hay música con derechos de autor. Esa es muchas de las desventajas y que tienen uno aquí en canal de YouTube. Y TikTok va por lo mismo también, ya comienza a tener problemas de derechos de autor. Vamos a verla acá. Dice Karina, huevo, no fue mi intención, pido disculpas, dígame cómo hago para desbloquearla. Karina Santo dice, huevo, la puede desbloquear. No sé desbloquear. De hecho, cuando la desbloquea otra persona, yo no sé desbloquearla.
yo desbloqueo a las personas que tal vez yo he bloqueado accidentalmente, pero así, hay que por 86 mil segundos, cuenten cuántos 86 mil segundos. Dice, quiero ver qué dice en el envío, vamos a ver. Estoy pidiendo disculpas. Está bien, Karina, no hay problema, no hay problema. Karina pidiendo disculpas a Elsa, pero no hay problema, ¿no? No hay problema, no hay problema, no se preocupe. Fácilmente pueden decir guagua porque no ha grabado contenido diferente. Claro que lo he hecho, pero nadie lo ha visto. No tiene por qué estar atacando si no fue intencional, incluyendo creo que así me pasó con Paty López, que la había bloqueado por 300 segundos. Gracias por esos likes, gente, se les quiere.
Ya, respeto, gente. Todos somos malos, dije Roxana, mujer de Tilín. Alfredo, me disculpa para eso. Yo estoy vacilando, dice. Tranquilo, tranquilo el chat. Gracias, Arfa, mi culpa para él. No, no. Kilo hielo, gracias, Janina, dice Karina. Se soporta el calor ahorita. Gracias, gracias, Dinora Galdame, gracias, gracias. Perdón, es que estaba levantando el celular para acabar allá arriba. Gracias, se le quiere, Dios me la bendiga mucho. Saludos, Gladys Hernández, gracias por ese saludo a mi mami, se lo voy a agradecer mucho. Creo que sí, Gladys, porque el evento se llama Summer Fest, o sea, verano festival, algo así.
Ok, ya alguien me hizo sacar de la duda, o sea, sí, bloqueada por 4 días. Lástima que yo no puedo hacer nada ahorita, no puedo hacer nada. Porque tendría que terminar el en vivo, se lo bloquean más cuando termine el en vivo. Veré si se puede bloquear, si no se va a desbloquear solo, porque 84 mil segundos son 4 días. Ya ahí me resolvió el problema lo que Jordan. Fue un error, Punta Roca, creo que antes de que vinieras tú, accidentalmente Karinita bloquea esa. Plaza Libertad, Beatriz Alfaro, en la Plaza Libertad. Yo no estuve vivo ayer. Porque...
porque me invitaron a la playa y pues por eso. Gracias, mi gente, por ese apoyo, gracias por esos likes, gracias por ese super chat. Mal espíritu, me voy a tener que mover. Que ayer la vi un rato, caranía Karina Santo, no hay problema. A ver si este fin de semana o esta Semana Santa la puedo ver. Thank you.
remodelando, ve a ti. La plaza lleva apenas 5 años de remodelada. De verdad, Karina, qué lástima. Karina, voy a ver en esos días si vengo o salgo, ya que en estos días son, como se les dice, muy cambiantes, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. El evento que está ahora en esta Semana Santa, si va al Summer Fest. Saludos María Flores, bienvenida, gracias por ese apoyo. Estamos ahí, teníamos a los historiantes, ¿verdad? Los historiantes, así se llama esto, ¿verdad? En El Salvador, aquí pues lo pueden buscar en Google, pues historiantes El Salvador, historiantes. Quiero decirles, ¿verdad? Que tendré que terminar en vivo porque allá han puesto música donde va a ser la orquesta y con esas músicas así no se puede grabar la orquesta. Bueno, y la orquesta lo malo es que usa pista, a veces usa
pista, y la pista, la mayoría de música son música, pues sí, que ya tiene sus derechos de autor. Mayra, bienvenida, dime guagua, por favor. Ay, qué bonitas están las playas. Me siento como que si estuviéramos en el Surf City. Algunos, Florecita Mejía, algunos están aquí, ¿verdad? Colegas, la mayoría, pues, está Abel el Cuervo, está vendiendo agua. Está la colega, la youtuber salvadoreña. Eve, saluden, mayor. A la otra. Allá está el cachirulo con la youtuber salvadoreña. Allá está aquella de pelo naranja, que es la muchacha que le grababa a Gasparín Blo, bueno, hace poco le grababa a Gasparín Blo, que es la, ¿cómo? Katy, creo que se llama, Katy Rivas o Katherine, no sé. Está bien, no hay problema, sí, está bien. ¿Qué tal estás de salud, mi amor? ¿Qué tal estás del calor? ¿Cómo estás? ¿No te da dolor de cabeza? Que ya sentía que me iba a dar dolor de cabeza, pero gracias a Dios me tomé un pobre heladito bien rico. Buenas tardes, guau, ya di mirar si usted cree que está en la plaza ahí, de la lleva. Ari Benita, aquí estará la orquesta de la alcaldía, aquí, la orquesta de la alcaldía. Mayra, por favor. No se miente por ese apoyo. Bueno, hoy no tengo por qué quitarme si aquí está prohibido. Aquí ya me están en unos comentarios del anterior en vivo, me están lloviendo insultos. Pero ni modo. Gracias a mi gente por ese apoyo, por ese like. Ya ven, aquí se ha bloqueado temporalmente a Elsa, pero ya volverá, porque estoy viendo que no está bloqueada de mi parte, sino que la bloquearon de otra persona, ¿verdad? Y no fue intencionalmente, sino que fue un error de dedo.
Y pues aquí, pues ella va a volver, así que no se preocupen. Y yo tendré que animarla a que vuelva al en vivo, a los otros en vivos que haga, ¿verdad? No, no puedo verle. No puedo ver si están bloqueados, ¿verdad? Porque aquí solo tengo a uno bloqueado. Gracias, mi gente, por ese apoyo. Vean, gente, no, no está bloqueada ella aquí. Aquí tengo a un usuario que me insultó hace unos meses, vea, bloqueado. Pero ella no está bloqueada de parte mía, sino que yo la tengo, y yo sé que volverá. No. Ella puede ver el en vivo, pero no puede comentar. Pero ya primero Dios va a volver a comentar, gracias a Dios. Cuando la orquesta de Juan Salvador esté aquí, van a poner otras músicas también. Lástima que no se podrá, porque hay veces ponen música con derechos de autor. Livia Gallo, sí, este es otro en vivo, el otro fue para inservible, fue, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Un desperdicio, porque la señal se me puso fea y... Bueno, es decir, por tener privilegios uno le quitan los privilegios a otro. O sea, quitan derechos, por tener derechos uno le quitan a otro. Sí. Todos tenemos derecho. Bueno, todos tienen derecho a ganarse el pan del día, todo lástima. Sí. Como que va a haber un torneo de ya sin lotería ahí. Allá lo tienen. Ya jugué yo. No ganó, dice. Ya se me olvidó eso. No, hombre, estamos mal. Te voy a ver entonces después, voy a ir a ver allá. Vaya, y nos vemos, mi guagua. Va. Cachirulo. ¿Qué pago, Cachirulo? ¿Ah? Ya terminaste de vender. Vende, vos. ¿Ah? Vende. Ahí está en Kimlo, ahí está sentado. Y a mí no me van a vender. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Ah,
Param, 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 param. Mi pregunta es, ¿qué habrán allá? Hola, hola. Pedacito de mi vida, dime adiós, ¿por qué me voy? No te puedo ver llorar. Canta aquella canción. Vaya, echa tu teléfono, anda, sentate. Dame tu teléfono, anda, sentate. Con el QR anda, seguilo. Ah, no, y no tenés Instagram, ¿verdad? Instagram. ¿Cómo? Instagram. ¿Qué es? Una red social donde seguís a tu, o sea. En la calle que hiciste, ya se fue la entrevista. Ay, allá está. Pero 15 minutos van a estar ahí. Cachirulo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No, me estoy triste, me duele el pie. No lo aguanto, no, ayer me caí, pues. Allá en la playa. Sí. Ah, sí. No, hombre, qué bueno. Ah, tener TikTok, sí. TikTok. Si tienes TikTok, sí. Tener TikTok. Sí, es el pobre. Pero mi alma buena. Él tiene el piecito, dice. Le duele el piecito. No, pero es que te de cuidado con las cosas están mojadas. Pero no me da. Mi alma
negra que le quitó, pues. Ya les va a agüitar el mulado. No, yo mi alma buena tengo. ¿Ah? Mi alma buena tengo. Ay, pero es que me ha salido la onda de seguir, digamos, a lo mejor. Negro repartiendo bien. Ya, o sea, los que están ahí siempre apoyando, ¿no? Gente, me siento un poco mal porque de las personas de no se puede. Salúdeme a Abel, papu. Ay, Abel. Allá está Abel, pero está con... Gracias por eso, fue. A ver, ahí te manda saludos la bichota, dice Carol G. Carol G. La bichota. Sí, Carol G te manda saludos, dice ahí. No, Carol G, yo estaba enamorando a Chayanne. Ay, saludito, Carol G, saludos. Mi padre enamorando a Chayanne estaba. Ay, ya a veces se duermen. Vamos, saludos. Mira. Mira, el dulcero, es hermano del guapo, dice. ¿Quién es el guapo? Yo no sé. ¿El guapo soy yo? ¿El guapo soy yo? Gracias, mi gente, por ese apoyo. Aquí estamos nuevamente. Vamos a tener que terminar en vivo. Saludos, Yesenia Salazar. Bendiciones. Dejen de dar el like ahí en el canal de la YouTube, ¿sabes? Sí. Caminando por el Pulgarcito andaba en vivo, pero creo que ya terminó. Sabor anispero, así de la canción de Tito. Mira, como era perro, era un color. Mira lo que te dije, dice Abel, eres más trabajador que Anuel, dice. Ah, pues sí, seguro. Lo que pasa cuando sucede. Ay, Dios mío. Una Big Mac, por favor.
Hey, ¿cuándo vamos a comer una Big Mac? Quiero una Big Mac, una cajita feliz. Yo ya comí una, fui a comprar una cajita feliz. Acá te dejé sueldo, Ibe, una buena hamburguesa, Ibe. Gracias, gente, por ese apoyo. Carol G, a ver, invítame una Big Mac, dice. Vaya, ahí te están pidiendo que la invite. Sí, seguro. Ah, tranquila, vamos a esperar. Yo no money, Carol G, no money. Gracias a mi gente por ese apoyo. Gracias, mi gente, por ese apoyo. José Cabello es penoso. Penoso o penudo. Guagua, enfoca a ver qué es tan guapo, dice. Ay, fue puta. Ay, te hablan. Quiero un combo, dice Big Mac con un chac de fresco. Quiero un sorbete. Yo hambre también. Estamos en una gran crisis. A ver, invítame, por favor, tengo hambre, dice Carol G. Déjame bien de que empezar a comer. Ya te grabo, solo guagua que te graba. What? Lule, saludos. Saludos, Lule, bienvenida. Gracias, mi gente, por ese apoyo. Vamos a la playa. Yeah.
Gracias, Juan Pérez, gracias por el saludo al campo. No, que no, porque quiero los cuñados de la camisa para que me pase la partida. No, que no, pues. Estamos. Cachirulo. Yo pedí a todos los personajes de la vecindad del Chavo que está ayer en esta. ¿Qué manda algo? Espérame. No veo ni un solo. No, yo creí que era, pero es que se me fue para arriba. Y no, aquí se me metió uno, Roxana, decía, mujer de Tilín, decía. Gracias, Cachirulo 1. No, que no, pues. No, él es el Cachirulo 1, yo soy el número 2. No, que no, pues. Y yo le traigo la camisa. Para que miren que yo. Gracias por esos likes, gente, se le agradece. Buscando la niña, bolsa picante de droga. Ay, ay, ay. La chicha. Ay, Karol G te dice, el dulcero también estás lindo, dice. Gracias, gracias. ¿Quién? Karol G, así es. Ah, hombre, de dos meses. El mujer o hombre. No sé, hoy cualquiera se puede poner el nombre de mujer. Que él es fuerte. Se va para adentro. ¿Te hablan? Ay, loca. Oye, lo que es dulcero, de todo que va para adentro. No, que no, sin baile, no para mí. Ay, loca. Ay, Junco. Sí. Vaya, gente, vayan al en vivo de Eli. Vayan al en vivo de la YouTube salvadoreña. Tengo que terminar el en vivo porque tengo dos compromisos ahorita. Mi mami que me iba a venir a hacer unas cosas. Y bueno, pues tengo que ver si hago en vivo más tarde. Si se puede hacer en vivo más tarde en la orquesta, pues voy a grabar. O si no, pues ni modo. Gracias por el super chat, se le quiere, gente. Gracias por ese apoyo. Vayan al en vivo de la YouTube salvadoreña. Nos vemos en un próximo video, gente. Chao. Okay.